Recetas Urbanas es un grupo de personas de muchos países que durante 20 años ha hecho proyectos en la ciudad, en distintas ciudades: Sevilla, Madrid, Barcelona, Göteborg, Colombia. Lo que hacemos es muy simple, es intentar hacer lo que no hacen los ayuntamientos y los gobiernos. Intentar plantear nuevas reglas de juego para que, bueno, ciudadanos tengan la capacidad de hacer su escuela, su centro de salud, su plaza, su barrio, y trabajamos en el tema legal y en el tema constructivo y sobre todo en el tema afectivo. Yo digo que es como una fiesta, ¿no? Tú haces una fiesta y aparece mucha gente que nos ha invitado. Y cada uno trae pues su música, su bebida, su comida, su alegría o su seriedad. ¿Un poco más? Sí. Toma. En nuestros proyectos aparece gente de todo el mundo, es muy extraño. La razón por la que vienen son muy diversas. Hay gente que quiere conocer gente, hay gente que políticamente quiere trabajar en estos proyectos. Hay gente del barrio que quiere ayudar porque lo ve y lo va a usar luego. Hay gente que quiere por encontrar personas y hacer el amor, no lo sé. Hay muchas razones por las que la gente viene, ¿no? ¡Te miro! En voor de kinderen is dat een manier om te beseffen wat kunst in het straatbeeld ook kan betekenen. En op dezelfde manier leren ze ook ineens plantjes planten en tuinieren. Wat ik denk dat ze wel heel tof vinden. Voilà. Want die willen de aarde nog meer groen maken. En Bélgica no hay muchas montañas, entonces, como no hay muchas montañas, hemos montado una, realmente porque viene de un trabajo de colaboración con el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que es una ciudad bonita, pero necesita más verde, más verde. ¿Algo o no? Es una fiesta complicada, pero es bonita, ¿no? Es una colaboración durante meses de intentar mejorar una parte de la ciudad, ¿no? Vecinos, gobernantes, cultura y, bueno, la montaña verde. Así no va bien, ¿eh? ¿Así sí te gusta? Ja, voor mensen ja, snakken naar ook meer dialoog en samenwerking en meer cohesie in de buurt. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat via dit soort projecten dat ook eigenlijk gecreëerd kan worden. Dus ik ben eigenlijk heel dankbaar ook aan het Middelijn Museum dat die ook deze buurt hebben uitgekozen. Een plek waar dat ook wel effectief nodig is, denk ik. Is een beetje nieuw en ook voor de omgeving, de buurt ook, dat er andere mensen van overal, wanneer ze dat zien, dat ze ook naar hier toe trekken. De winkeliers, de omgeving gaat er ook van genieten, denk ik. En ook de samenwerking van mensen uit Spanje, mensen uit Portugal, mensen uit België, Nederland, uit Suriname bijvoorbeeld. Weet je, dat we samen iets hier opzetten en dat is leuk, hè. Una mirada del barroco, del hacer las cosas bonitas, hacer las cosas locas un poco, pero hecha con la gente y para la gente, ¿no? Entonces ese barroquismo en la figura, la geometría, finalmente es abrirlo a más gente.